que desde luego todo esto, toda esta gente utilizan la sedición y utilizan el independentismo para enriquecerse, eso está más que claro. Y pienso que bueno, primero, yo estoy indignada porque han salido bastante de rositas respecto a lo que a cualquier español cabal nos hubiera gustado, porque Sánchez vino a soltar a estos señores y lo ha terminado haciendo. Y yo no sé el Supremo si ha terminado, como dice Fernando, no ha terminado de llevar a cabo su sentencia o lo han frenado o lo que sea, pero desde luego bastante bien parados han salido para lo que estos señores se merecían, que es pasar un montón de años en la cárcel. Y por otro lado, yo a mí me da la impresión de que el gobierno no creo que se haya quedado muy descontento, en tanto que al fin y al cabo luego de cara a unas elecciones estos señores son sus rivales políticos, entonces que los cabecillas estén inhabilitados, pues así tienen que poner a otros que son menos conocidos. Claro, a mí estos señores me parecen espantosos como cabeza de lista, pero para sus votantes seguramente serán unos tipos pues de lo más fiables y de lo más merecedores de su voto, con lo cual el gobierno yo creo que está contento habiendo cumplido su plan, que era pues sí, dejar al Estado de Derecho sin mecanismos para defenderse de estos señores, porque a mí me gustaría saber qué pasaría si hubiera otro golpe de Tejero, es decir, otro golpe de otra facción. Porque es que han dejado el Estado de Derecho absolutamente inerme, pensando en estos. Pero bueno, pero que es que aquí hay muchas otras cosas que pueden suceder, con lo cual yo no puedo estar más descontenta dentro de que el Supremo habrá hecho lo que ha podido.